Hola amigos de YouTube y amigos de Facebook, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Idiomas Autodidácticos. Para mí es un gusto, es un placer volverles a traer una lección más de nuestro libro de inglés de la editorial Asimil de la colección Sin Esfuerzo, El Método Intuitivo. Bueno, no es muy común que yo haga esto ante las cámaras, pero ya que quiero irme un poco a prisa, voy a abrir el libro para decirles cuál es el temario de esta lección. Vamos a ver primero el futuro con will, y obviamente pues es forma afirmativa, y la negativa con will not, que su contracción es won't. Vamos a ver también dentro otra forma de ocupar el futuro, que es con going to más el otro verbo. Y bueno, vamos también a ver el past continuous. El past continuous, que es el pasado del verbo to be más otro verbo, y el uso de used to también. Vamos a estar viendo esto. Ese es el segundo tema. El tercer tema es cuando uso would y cuando uso could. ¿De acuerdo? En el cuarto tema vamos a ver el want, que el uso de want, que expresa una voluntad. Ahorita ya vamos a ver todos esos ejemplos en el tema número 4, want. Vamos a ver también cuando usamos interrogaciones o preguntas con how, los pronombres reflexivos que contienen self, y vamos a ver el último tema, cuando ese quinto tema habíamos dicho how, el sexto es los pronombres reflexivos con self, y vamos a ver también un séptimo tema, el pronombre relativo what, y ya después de allí nos pasamos al diálogo de revisión. Ya sabes, tú que ya tienes tiempo en el canal sabes que la dinámica es como tipo Duolingo, y bueno, también lo digo para los que son nuevos en el canal. Y también otra cosa que les quiero decir es que si tú estás viendo este video por medio de un celular, que probablemente que es lo más probable, tal vez no aprecies mucho el tamaño de la letra, pero yo te voy a apoyar con que tú lo veas en la pantalla y su respectiva traducción. Bueno, todos los subtítulos los vas a poder ver, pero si tú quieres ver un poco más grande el tamaño de la letra, yo te recomendaría que lo vieras en una computadora o en una Smart TV esta lección, para que tengas mejor apreciación del tamaño de la letra, la veas un poco más grande y no se te dificulte en estar viendo qué escribió el profe Carlos, porque no sé, se ve muy pequeña la letra. Para que no tengas ese problema, yo te recomiendo que lo veas en computadora o, como te repito, en una Smart TV. Vamos a empezar con nuestra lección número 63, Sixth, Third Lesson. Bueno, vamos a continuar con nuestro primer tema. Es el futuro, ya habíamos dicho que en inglés future. Ahora vamos a ver el futuro del verbo go. Es muy fácil, muy sencillo. Y bueno, lo voy a explicar. La primera es I will go to London tomorrow. You will go to London tomorrow. He will go to London tomorrow. She will go to London tomorrow. We will go to London tomorrow. They will go to London tomorrow. Y bueno, para la contracción
Recuerda que después del pronombre personal vas a poner un apóstrofe, o sea, en vez de escribir will completo, vas a quitar la W y la I y vas a poner un apóstrofe después de I y el doble L, recuerda. Igual para you, para he, she, it, we, they, para todos los pronombres personales. Y es más común que oigas decir a un nativo angloparlante, I'll go to London tomorrow, you'll go to London tomorrow, he'll go to London tomorrow, she'll to London, she'll go to London tomorrow, will go to London tomorrow, etc. Bueno, eso conforme vayas perfeccionando tu inglés y conforme te vayas adentrando más a una conversación y vayas escuchando más diálogos, vas a poder notar que así es la forma en cómo se usa más el futuro. Bueno, ahora te voy a explicar cómo es en la forma negativa. Bueno, vamos a pasar a la forma, ahora sí que negativa, como ya lo he comentado, de el futuro. Vamos a empezar con I will not go to London tomorrow. You will not go to London tomorrow. He will not go to London tomorrow. She will not go to London tomorrow. We will not go to London tomorrow. They will not go to London tomorrow. Bueno, esa sería la forma, vamos a decir, original en negativo. Pero ya sabes que a los angloparlantes, muchos les da por hablar más rápido o contraer pues ciertas palabras que ellos tienen. Entonces, pero will not, normalmente ellos dicen won't, lo sustituyen por la contracción won't. Vas a oír decir a los angloparlantes decir I won't go to London tomorrow, you won't go to London tomorrow, he won't go to London tomorrow, she won't go to London tomorrow, etc. ¿Ok? Bueno, eso es el futuro, pero vamos a continuar, voy a continuar explicándote otros usos, cómo podemos usar el futuro, cómo podemos también expresar el futuro en inglés. Will, ya había dicho que no es la única forma en cómo expresar una acción en el futuro. Ahorita te voy a explicar. Voy a continuar explicando, como te había dicho, con cómo se puede usar el futuro en inglés. Los otros usos que tiene el futuro en inglés. Por ejemplo, si yo quiero decir, aunque no tenga el will, estoy diciendo algo en futuro. Por ejemplo, con el present continuous, tenemos en la primera, they're going to the theater this afternoon. En la siguiente, David's having dinner with us tonight. Aquí, con los complementos, nos podemos dar, con los complementos circunstanciales, nos podemos dar cuenta, this afternoon, tonight, que
es algo que va a suceder en el futuro. Todavía no pasa, es un futuro próximo, es una acción que está a punto de pasar. Aquí usamos más el present continuous. This afternoon, ya sabes, esta tarde, y tonight, esta noche. Okay. Y bueno, tenemos también con going to, que también lo vimos. Aquí está también implícito, está también escrito el going to, pero aquí tengo otros dos ejemplos donde podemos usar going to. Take a coat. It's going to rain. Y esta, I'm going to live in London. Y de por sí, pues ya sabes, el will. Aquí ya viene con contracción, el ejemplo que estoy poniendo, I'm sure he'll get that job. Aquí también tienes otros ejemplos, te he puesto otros ejemplos con will, no nada más se usa con el verbo go, to go o con to get, se usa con todos los verbos sabidos y por haber en inglés. Vamos a empezar con. Vamos a ponerle este ejemplo. We. Este es el segundo ejemplo. We will win that prize. La siguiente. The phone is ringing. I'll go. Come on. I'll drive you to the station. Ok, bueno. Espero que te quede más claro que will en sí, esta palabra por sí sola significa voluntad. Vamos a decir que the will es la voluntad. Por eso es que se usa este will para indicar lo que va a suceder, lo que va a acontecer en el futuro. Y bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema es el past continuous y el used to. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, el past continuous y el uso de used to. Voy a explicar primero el past continuous. Recuerda que siempre va pronombre, verbo to be en pasado, más el otro verbo que va acompañado de la terminación ing. No se te olvide nunca esta terminación ing. Vamos a empezar con la primera. I was reading. Que pasaría en negativo como I wasn't reading. La siguiente. Está otro ejemplo. We were driving. We pasaría en negativo como we weren't driving. A manera de pregunta, vas a invertir el verbo to be, vas a poner primero el verbo to be y luego el pronombre y luego el otro verbo que ya te he dicho que lleva ing. Es was I reading en esta pregunta y en esta última pregunta que es. O sea, las preguntas son las mismas oraciones, pero pasan a pregunta. Tanto el ejemplo 1 como el ejemplo 2 los he puesto en pregunta. La que sigue es we driving. Recuerda que como te he dicho, no debes de olvidar siempre el ING en presente, present continuous, es parecida el orden sintáctico, gramatical, porque bueno, está con present continuous, estas serían I'm reading,
I'm not breathing. We are driving or we aren't driving. Recuerda que nunca confundas present continuous y past continuous. Porque uno va en presente con ing, con el otro verbo en ing, y el past continuous, pasado del verbo to be con ing. Acuérdate, siempre debes de distinguir estos dos tiempos verbales. Muy sencillo, espero que no te cause ningún problema. Ahora vamos a pasar, voy a pasar a explicar cuando usamos used to. Como te decía, también aquí, aparte de que he dicho que voy a explicar el used to, bueno, las oraciones que he puesto con used to, que son tres, están aquí a mi derecha, pero aquí a mi izquierda están el past continuous. Bueno, es como un tipo de repaso que me gustaría que hicieras. Vamos con la primera, vamos con las de past continuous. Recuerda que past continuous es una acción o un evento que tú frecuentabas hacer o que otra persona solía hacer en el pasado, y era algo, por eso es continuous, de que continúa o continuaba, más bien dicho, continuaba esa acción. Vamos con la primera. In the 1990, I was living in London. La siguiente. She was working in the garden when the phone rang. La que sigue. When we arrived, he was making coffee. Aunque te quiero decir algo, puedes ocupar el past continuous o puedes en esta última omitirlo y poner un pasado simple. O sea, decir, when we arrived, he made coffee. Recuerda que también el used to también indica otra manera de cómo eran las cosas en el pasado, de cómo ya sea tú u otra persona realizaban esas acciones en el pasado. Pero recuerda que es used to visit, por ejemplo, used to smoke, used to live, en estas tres. Vamos a empezar con esta que está aquí arriba a mi lado derecho. He often used to visit his aunt. Y es algo que ya lo hacías, pero ahora ya no lo haces, como tal como lo dice en la segunda oración. I used to smoke, but I stopped 10 years ago. Y por último, my parents used to live in York. Bueno, ahora sí que vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Bueno, nuestro siguiente tema es las diferencias entre would y could. Los dos se utilizan más que nada para pedir algo, pero o desear algo, y es normalmente una forma de cortesía. El uso de, sobre todo el uso de could. Pero primero que nada voy a explicar would. Vamos primero con las oraciones de would, que también se usa como una forma de condicional
del verbo. ¿Ok? Es would más el verbo que tú quieras. En este caso es like y be los verbos que ocupaba. Bueno, también help. Pero entonces con la primera es I would like to speak to Kathy Barnes, please. Sí, recuerda que esta es por favor. Entonces el por favor también indica cortesía. I would be very happy. Y en la forma de contracción, would pasa o apóstrofe, con eso un apóstrofe y de, o sea, después del pronombre personal. Pero bueno, es la contracción, puedes usarla como no puedes usarla, no es tan usual como las contracciones del verbo to be en presente o cuando va el verbo can en negativo o do en negativo, que es can't y don't, que esas sí son más o por ejemplo la de have, que también es I have, I've, you have, you've, etcétera, ¿no? Esas sí son más comunes. Esta de would o la de will, que también la acabo de explicar, que es I'll, you'll, etcétera, si la puede, es más utilizada. Pero esta de would puedes o no puedes usarla como no puedes, o sea, no es forzoso que la uses. Entonces sería con contracción, sería I'd like to see you at 10 o'clock. Y esta también, she's very happy. Entonces, pues, yo siento que yo te recomendaría, pues, decirlo más así, sin contracción. Pero yo te vuelvo a insistir, la puedes... con toda libertad la puedes usar, o simplemente no la puedes utilizar como no la puedes utilizar. Entonces es así, pero si la quieres utilizar, recuerda que tienes que poner apóstrofe y de después del pronombre personal. Y para preguntar, vas a invertir el sujeto. O sea, es decir, vas a poner primero would y luego el pronombre personal. Y luego el otro verbo. Como tal como lo hicimos en con el past continuous o con el present continuous, que también el primero va el verbo to be, luego el pronombre personal. Y el otro verbo que estás usando. Aquí es lo mismo. Igual con will también es lo mismo. Va primero will, luego el pronombre personal, etc. Y el otro verbo. Vamos a ver. Entonces sería, would you help me, please? Would you like some more wine? Recuerda, estas así usas las preguntas. Con could, pues es similar. El caso es muy similar a las preguntas, nada más que aquí vienen con preguntas. Could es, vamos a decir, es la forma pasada del verbo can o el condicional de can, ya que pues no tiene un pasado específico, entonces usamos could para el can. Could I speak to the manager, please? En la pregunta. Y recuerda, es pregunta. Could I speak to the manager, please? Igual lleva el por favor como forma de cortesía, te recuerdo. Y en esta,
pues puedes omitir el please también, lo puedes usar el could sin necesariamente decir please. Could you pass me the salt? Pero yo te recomendaría que siempre ocupes el please, tratándose sobre todo del could o de una situación que quieres que otro te. Que quieres que otra persona la realice, la lleve a cabo. Si le estás pidiendo un favor a alguien, sobre todo en Reino Unido, que a ellos les gusta, que las personas les gusta llevar mucho la cortesía, sobre todo por esa razón. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema es want y like. Bueno, quiero comentarles algo que este want o ya sea like se ocupan más que nada para expresar, ahora sí que lo que ocupamos nosotros en español, el subjuntivo. Pero bueno, aquí el like va acompañado de would. Recuerda que ya te había explicado que la contracción lleva de apóstrofe en esta primera oración. Es I'd just like you to come for an interview. Bueno, si yo lo dijera, diría I would like you to come for an interview. Ya te acabo de explicar que la contracción puede, no es necesario que la utilices aquí en este caso. Y el segundo ejemplo, pues también, como viene igual el want, they want me to lend them some money. Recuerda que va acompañado, que después de estos dos verbos va un object pronoun cada vez que tú los quieras utilizar. Ahora nuestro siguiente tema van a ser preguntas con how. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con las preguntas que empiezan con how. Aunque muchas veces muchas personas pueden entender que how es cuánto o cuál o cuánto, más bien dicho, o cuán, también, que es la forma corta de cuánto, en español, bueno, obviamente, en inglés tiene otros significados distintos. Bueno, vamos a ver la primera pregunta. Ya has visto que aquí también vas a poder ver la traducción, como lo he hecho en los otros ejercicios. How tall are you? En la primera. How. En la que sigue. How old is she? En la segunda. En la tercera sería How wide is the River Thames? En la cuarta sería How far is it from London to York? Y por último sería How long does it take to drive? Bueno, esto es pues todo. Ahorita vamos a pasar con, voy a explicar lo que es los pronombres reflexivos. Aquí. Bueno, vamos a continuar, mis amigos, con los pronombres reflexivos. Bueno,
todos los pronombres que terminan con self. Bueno, eso es en singular. Ahorita explico cómo son en plural. Es muy parecido. Por ejemplo, si yo quiero decir por mí mismo, por ti mismo, etcétera, etcétera, pues es por eso que se pone el self al final. Y los pronombres reflexivos son myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves. Fíjate que self aquí ya cambia a selves, yourselves y themselves. Pero hay dos que empiezan con your, y aquí he puesto el ejemplo: help yourself y help yourselves. Recuerda que selves, los que terminan con selves, son en plural. Y los que solamente tienen self es singular. Es lo, o sea, nunca vayas a confundir yourself con yourselves. Ya te he puesto la traducción respectiva de estos pronombres personales. ¿Ok? Y vamos a continuar con los pronombres relativos. Voy a explicar las diferencias de what, de which y that. ¿Ok? Ya me voy a ir un poco más rápido porque pues ya este es el último tema. Bueno, eso no quiere decir que haya terminado de dar toda la lección. Bueno, ya saben que falta una actividad. Bueno, voy a explicar el uso de what, de which y de that. Prácticamente el uso de estos tres es lo mismo, pero bueno, voy a explicar cómo se usa el what. En la primera oración tengo I like the things I saw. Si yo quiero quitar the things, en esta oración sería I like what I saw. Es lo mismo en este ejemplo que he puesto, en este segundo ejemplo. Aquí sería we told him the things we needed. Entonces, ya sabes que vamos a reemplazar the things por what. Entonces sería we told him what we needed. Aquí, which, bueno, no lo he reemplazado por the things porque ya es, se puede decir que es el mismo uso, pero el contexto es un poquito diferente. Bueno. She wears, en el tercer ejemplo, she wears jeans which I hate. Y en este cuarto ejemplo, que a lo mejor no se ve mucho la letra, pero lo voy a decir: he said his camera was broken, which wasn't true. Eso es que algo que él dijo, pero que a final de cuentas no era cierto. De su cámara, que se había roto, pero no fue a final de cuentas verdad. Y con that tenemos aquí en la parte de arriba, everything that he says is true. La que sigue, all that I want is to find a job. Y por último tenemos, take anything that you want.
Bueno, hasta aquí se termina este tema y bueno, ya vamos a pasar al diálogo de revisión. Bueno, mis amigos, vamos a ya pasar al diálogo de revisión. Ya sabes que la dinámica es como tipo Duolingo, acercando un poco más la cámara para que puedas ver la letra, ya que no voy a poner subtítulos en esta parte, en esta actividad, ¿ok? Entonces, vamos con la primera. Catherine Barnes, I please could to speak. En la dos. On your come to for you I to interview like. Recuerda que I es la contracción de I would. Y la he puesto así porque así venía en el libro. Entonces, vamos con la 3. CV, moms, both, you, my, six, down, sent, more, I, ago. En la 4. That, in, when, London, working, was, I, was. Ahora vamos con el 5. ¿Ok? Office, how, get, me, your, I, to, tell. And it says, take, could, train, drive, or you, the, you. En la 7, Salford, York, by, long, take, train, how, those, go, to, from, to, it. Vamos con la 8. 8 is hours, delays, the, to, know, if, or, about. En la 9, I'll, recuerda que es la contracción de I will, I'll, won't, think, drive, I, train, take, done, the. En la 10, husband, asked, my, or, could, I, me, are, to, give, lift. Bueno, mis amigos, pues discúlpenme que me haya tardado, que ya saben que las lecciones de gramática pues son más largas que el resto de las lecciones. Espero que les haya gustado este video, mis amigos, y si todavía no se suscriben a mi canal, yo les invito a que lo hagan. Y bueno, nos vemos también para la próxima lección. Voy a despedirme de ustedes en inglés, como es costumbre. Don't forget to subscribe on my channel, share with your friends on the social networks, and see you on the next video. Have a nice day. Goodbye.